Vamos a tener el placer esta noche de estar con una persona amada en el mundo entero, pero en Argentina muy, muy, muy amada, muy querida, porque la conocemos de muy chiquitita y todos hemos seguido esta carrera mágica que has hecho, Shakira. Estamos en las Bahamas, aunque a ustedes no les parezca, pero estamos en las Bahamas. El mar está allá. El mar está para allá. Ustedes con imaginación lo pueden ver, pero bueno, es el lugar donde vos creas, ¿no? Contame un poquito de esta casa. Aquí paso la mayor parte del tiempo cuando no estoy viajando. Uh-huh. Es como mi refugio. Es un lugar muy lindo porque la verdad que los bahamenses son divinos. Divinos. Súper relajados, muy tranquilos. Mira, aquí ando en pijama. Estoy en pijamas al supermercado. Ando descalza todo el día. Yo soy del Caribe y me siento feliz en el Caribe. ¿Encontraste vos este lugar? Sabes que empecé grabando aquí en un estudio de grabación que se llama Compass Point, que es legendario, es un estudio donde grababa Bob Marley, donde grababa Led Zeppelin, The Cure, todas mis bandas favoritas. Entonces yo quise investigar un poco y vine precisamente acá a las Bahamas a grabar allí. Y ahí hice varios de mis álbumes, hice Laundry Service, Servicio de Lavandería, lo hice ahí. Uh-huh. Y con cada nuevo álbum regresaba. Hasta que un día decidimos comprar una casa aquí y aquí establecernos. Genial. Aunque bueno, Antonio pasa la mayor parte del tiempo en Nueva York y está muy cerca, además 2 horas y media de trabajo. Entonces, ¿cuántos años hace ya con Antonio, tu amor de tu vida? Amor. ¿Cuántos años hace ya que están juntos? 9 años. Uy, 7, creí que eras 9. Ay, Shakira, qué fantástico. Pues, me acuerdo del día que me contaste que cuando entró y lo y se miraron y en ese restaurante, me acuerdo perfecto. En Las Lilas. En Las Lilas, y que vos dijiste, este me gusta, este va a ser mío. Sí, yo lo miré así de lejos y dije, wow, es el hombre de mi vida. Ay, mi amor, no sé si todo el mundo pudiera sentir lo mismo. Lo sentí en mi corazón, te lo juro. Qué fantástico. Y no pude dejar de mirarlo. Ahí perdí toda la sutileza. Oh, y él también, porque él se me olvidó y por supuesto se me. Aunque no ve muy bien de lejos, o sea que. No ve muy bien Antonio de lejos. Bueno, no sé. Ay, qué divino. Él veía un pelo rubio y unos ojos, dice que los clavados en él, pero. Qué bueno, y nunca se ha peleado, nunca discute, nunca. Bueno, discutimos, pero no peleamos mucho, ¿no? No. Vos sos una mujer muy independiente y con carácter. Sí, parece bastante. Es una bebita, parece siempre una nenita, pero es una mujer muy fuerte, de verdad. Sí. Y muy creativa y todo lo que hace, Shakira. A mí me parece que, porque escribís, por ejemplo, La Loba, que es tu próximo disco que está, va a arrasar, parece. Amén. Amén, sí. Lo escribiste con Jorge Dexler, ¿no? Las lines. Ya la canción venía encaminada. Cuando menos tenía pensado, ya estaba aullando y jadeando en el estudio. Son uno de los aullidos que quedaron en la versión final de La Loba. Pero luego se me ocurrió llamar a Jorge para trabajar en este tema. Y es la primera vez que colaboro con alguien en cuanto a las letras. Ya estaba el concepto de La Loba, ya estaba escrita la primera parte. Hicimos una versión al español. Buenísima, la escuché hoy, buenísima en español también, me encantó. Gracias, gracias. Me encantó, es súper sexy. No quiero contar porque así la gente lo ve por sí misma, lo escucha, pero es súper sexy, me pareció muy así. Y recién hablando de Barranquilla, ¿cómo eras cuando eras chiquita vos? ¿Cómo eras? ¿Buena alumna? Yo era buena alumna, sí.
Menos en matemáticas, pero era, me iba bastante bien. Sí. ¿Siempre quisiste ser esto que sos? Sí, siempre. ¿Lo tuviste en tu corazón de ser una cantante primero y después una gran estrella? Yo me imagino, porque con uno chico y adolescente siempre soñás con ser, no sé, una gran estrella y tener el mundo a tus pies y todo lo demás. Desde que me conozco, yo creo, ya estaba soñando con esto. Con escribir, con bailar, con cantar. A los 8 años escribí mi primera canción. Entonces ya empecé a descubrir mi tarea, mi labor como compositora. Y nunca más pude parar. La música y letra, escribía música y letra. Y algunas de las canciones que escribí de los 8 a los 13 años están incluidas en mi primer álbum, que salió cuando tenía 13 años. Imagínate. Yo ya llevo 22 años en el aire y la primera que viniste eras un bebé. Bueno, estamos con Shakira en nuestro link. Bienvenida, Shakira. Me acuerdo perfecto. Ella es colombiana, ¿no? Colombiana. ¿De qué parte de Colombia? De Barranquilla, donde se fue el caimán. Todo el mundo decía, esta chica va a ser una cosa impresionante. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, buscando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Todo el mundo decía eso de vos ya, porque hablaban... Tuviste muy buena suerte, Susana. Mi amor, sí. Me encanta haberte conocido de con las así tan chiquitita. ¿Y viajar tanto tiene algo bueno o algo malo? Porque a veces te sentís sola, por ejemplo, si no estás con Antonio, por más que tengas tu equipo. Siempre busco estar con mis afectos más cercanos. Tengo amigas que quiero mucho que me acompañen a veces. O si no, mis padres también. Claro. Sí. O sea que podés tener amigas, por más que hagas esta vida increíble de una. Una de mis mejores amigas es Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno, vos también. Gaby, te quiero. Vos tenés mucho, como en Argentina tenés algo, tenés algo grande, sí. Evidentemente. La verdad, ¿no? Que sí, una maravilla. Ahora, bueno, cuando yo fui a Argentina dije, de aquí me llevó uno. ¿Dijiste? Sí, de aquí me llevó uno. Es que son lindos los hombres argentinos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que están buenos. ¿Para qué decir que no, sí, sí? No, sí, es verdad. O sea, llegaste al aeropuerto, miraste toda la mercadería y dijiste, de acá me llevo algo. Sí, directo al target, ¿no? Y qué felicidad, qué bueno fue. Y Aito, bueno, tu cuñado, es tu manager también, que lo acabo de ver por ahí. Sí, y me dijo, manager para Latinoamérica y para España, para todos los mercados de habla hispana. O sea que me gusta porque es como un clan familiar. Sí, es un clan. Total. Es un clan, total. Pero es que así hay que manejar las cosas, ¿no? Los negocios pequeños y los grandes también, ¿no? Mi amor. Y bueno, y esa, la pregunta que te hago, te la debe dar a todo el mundo, te la hará. Pero ¿pensaste algún día parar y tener un bebé? Sí. Quiero un lobito. Ay, no, por favor, quiero un lobito. Un lobito, claro. Eso sería cuando, en un par de años, una cosa así. La verdad es que me dan unas ganas que te digo que a veces digo, paro todo y sí. Sí. Lo que pasa es que también debe dejar una carrera así, parar un poquito como la tuya, da lástima también. Quiero que nuestro primer hijo nazca, no en la mitad de mi proyecto, sino cuando ya haya un poquito más de tranquilidad, de paz, ¿no? Para poder disfrutar esa panza, que quiero tener una panza muy grande. Mi amor, no, que la tengamos tan flaquita. Ay, qué lindo sería, me encantaría. Porque pero tenemos muchas ganas. Sí. Oíme, y con ustedes tan solo con Antonio, ¿juegan algo? ¿Juegan las cartas? ¿Ven películas? Jugamos a tocar a la mamá. Es un juego que jugábamos cuando éramos chicos. Jugamos al doctor. Era, cuando éramos chicos jugábamos al papá y a la mamá y al doctor, por supuesto. Ya el doctor era con los primos. Pues no te quiero robar más tiempo. Ay, toma lo que quieras. Mi vida, es me moría por verte, por eso vine. Ay, gracias por venir hasta acá, no puedo creer. La verdad me siento súper honrada y me encanta verte, eres espectacular. Y con razón tu país te quiere tanto. Mi amor. Y por fuera tu país también te queremos, lo sé, para los colombianos también te queremos. Mi vida, y bueno, para mí es un honor que vos me
lo diga. Jackie, te quiero mucho. Ay. Te deseo que la loba, bueno, tenga, sea una cosa más en tu vida. Si estás acostumbrada al éxito, pero no es porque te lo regalen, nada, porque te lo mereces. Sos muy talentosa. Gracias. Y muy querida y muy sensible y muy humilde y te amamos. Ay, qué lindo. Te amamos, amor. Gracias, mío. Susana. Gracias. Gracias por recibir. Un beso a tu país. Gracias, amor. Besito.